Hola, somos los alumnos de segundo A y apoyo del C. El día 15 de marzo hemos trabajado el Día del Consumidor y el Consumo Responsable. Estuvimos reflexionando sobre los derechos y deberes de un consumidor responsable. Nos están ayudando en la investigación Jesús, Reme y Ángel Encinas. Primero fuimos anotando en la pizarra lo que pensábamos que era derechos y lo que creíamos deberían ser nuestras obligaciones como ciudadanos y ciudadanas responsables. El paso siguiente fue buscar información en internet y unas fotocopias para ampliar nuestro listado. Cada uno de nosotros tenía que preparar una entrada al blog de la clase con sus compromisos como consumidor y consumidora. Nos pidieron sinceridad y compromisos que pudiéramos asumir. Pues bien, creemos que lo hemos conseguido. Son compromisos que pueden ayudarnos a ser más responsables y conscientes de los graves problemas medioambientales de nuestra vida y de nuestro planeta. Hola, buenas, me llamo David, soy de segundo A. Yo creo que debemos que consumir menos para que mejore nuestra vida y nuestro planeta, porque si estropeamos nuestro planeta y nuestras vidas será muy difícil. Personalmente asumo estos compromisos. Me bañaré 5 minutos. Desconectaré los aparatos electrónicos de mí sin usar. Separaré mis desechos. Reducí las bolsas para hacer las compras. Apagaré las luces a salida de la habitación. Hola, soy Víctor, alumno de segundo A. El consumismo va a acabar con el mundo si no reflexionamos y paramos de consumir. Nos cargaremos el planeta si seguimos así. Tenemos que cuidar nuestro planeta, nuestro entorno y el medio ambiente. Por eso yo voy a asumir los siguientes compromisos. Apagar las luces después de salir de la habitación. Tardar poco en bañarme. Fregar con cubo de agua. Cerrar el grifo mientras me lavo los dientes. Soy Cosmin, alumno de segundo A. Yo pienso que el consumo desmesurado es malo para el medio ambiente. Personalmente asumo estos compromisos. Fumar menos, ahorrar agua, conducir menos, usar el transporte público, ducharme en vez de bañarme. Hola, soy alumna de segundo de la ESO. Yo creo que abusamos del consumo del agua. No cuesta nada ahorrar y tener cuidado con su consumo. Yo creo que no nos damos cuenta de todo el agua que desperdiciamos. Tampoco nos damos cuenta de que con poco se hace mucho. Mis compromisos en este tema. Tardaré menos en ducharme, ahorraré el agua, reduciré el consumo, no abriré el grifo a lo tonto. Buenos días, soy alumno del Instituto Federico García Bernal, de segundo de la ESO. Yo creo que sobre consumo responsable debemos tener más cuidado, porque o abusamos o no llegamos. Hay que considerar y ofrecer un punto medio. Personalmente asumo estos compromisos. El ahorro de energía, apagar las luces, tomar menos alcohol, usar transporte público, usar los medios de transporte y comunicación públicos que nos ofrece la ciudad, llevar bolsas a la compra. Hola, soy alumno de segundo A de la ESO, del Instituto Federico García Bernal. Con la ayuda de nuestros profesores Ángel, Remy y Jesús, estas semanas hemos estado haciendo trabajos sobre los derechos del consumidor y los deberes para un consumo responsable. Mis compromisos son: apagaré la luz al salir de las habitaciones, llevaré bolsas para la compra, preferiré productos con envases retornables y reutilizables, evitaré las latas y los productos con exceso de envoltorio, cambiaré el centro comercial por el mercado. Hola, soy Álvaro. Un alumno de segundo A, yo pienso que hay que consumir menos para que la Tierra esté bien y los demás planetas no se rían de ella. La Tierra dice, reciclad para que sea sana y consume menos para que vivamos todos, incluido tú. Yo me comprometo a bañarme en 5 minutos, a desconectar los aparatos electrónicos que no usemos, a cambiar los focos que gasten por focos ahorradores, apagar la televisión, ordenador y luz de mi cuarto, o ir en bicicleta y utilizar el transporte público. Cuida de la tierra o morirá, incluido tú.